Muy buenas noches, nos da mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes, sabiendo que cada vez la situación económica, social y familiar se torna más difícil. Escuchamos a cada momento que los hospitales están llenos, que nuestro país está viendo muchos fallecimientos. Es tiempo de seguir poniéndonos en las manos de Dios. En medio de este escenario tan desolador, que no seamos presa de la desilusión. Buenas noches. Es importante que sigamos como creyentes, teniendo firme nuestra fe en Dios, pero también no debemos olvidar, y como nación mexicana bien lo sabemos, que tenemos a una madre que nos cuida, la Virgen María. Tienes razón, Rocío, la Virgen María, a través también de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo aseguraría que en todos los hogares católicos hay una imagen de la Virgen, quizás también como la que nos está acompañando en estos momentos. A ella recurrimos constantemente y sobre todo en estos momentos de dificultad, hay que recordar que no estamos desamparados. Este mes de mayo, para los católicos, es el mes de María. Incluso, a través de muchas plataformas, se está rezando el rosario y en muchos hogares se tiene la bonita costumbre que a diario se haga el rezo del rosario. No dejemos esta bonita devoción mariana. ¡Qué bonitas devociones! Hay que seguir adelante con todas las devociones que tenemos. El mes de mayo es el mes de María, pero también, ya el próximo domingo, es el 10 de mayo en el que celebramos a todas las mamás. Por esta razón, el tema de nuestro programa es Mujer y Misión. Pues adelante, vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Radio Claret México. La radio que se ve. Hoy queremos compartir con ustedes el tema Mujer y Misión. Y ponemos como modelo a la Virgen María. La Virgen estuvo en todo el desarrollo de la vida de Jesús, desde su nacimiento, muerte y resurrección. Entre muchos pasajes bíblicos que hablan sobre la Virgen María, en esta noche yo me detendría en aquel pasaje en el que Jesús está en la cruz y junto a él la Virgen y San Juan. Y lo aplico a estos días que estamos viviendo. Que haga eco en nuestros hogares y en lo más íntimo de nuestro ser aquella expresión que Jesús dirige al discípulo Juan. Aquí está tu madre. Como creyentes y en medio de esta pandemia y sus fuertes consecuencias, no nos sintamos solos ni desamparados, ya que la Virgen, nuestra Madre, nos está cobijando. Muy cierto, Rocío, en estos momentos de tanta desolación y fallecimientos, es también tiempo de contemplar a la Virgen María y no perder nunca la esperanza. La tradición bíblica nos dice que la Virgen ve morir a su Hijo, pero también nos dice que ella es testigo de la resurrección de su Hijo. A veces olvidamos este pasaje de la vida de la Virgen, un pasaje lleno de dolor y de gran sufrimiento. Y desde este sencillo programa, hoy nos unimos con todas las mujeres que han perdido un ser querido. Al igual que la Virgen María, hoy más que nunca, no debemos de perder la esperanza. Todos debemos de ser hoy, en estos tiempos tan difíciles, signos de resurrección. Es de llamar la atención, Padre, que nadie está exento del dolor, pero hay que reconocer el valor también de muchas mujeres en la actualidad, así como recordar el valor y la gran fe de muchas mujeres en la historia de la salvación. Por ejemplo, recordemos a una mujer del Antiguo Testamento, Ruth, y su expresión de fe.
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Expresión que hoy la podemos asumir como una entrega en medio de un futuro incierto, pero con la certeza de que Dios a nadie abandona, de que sabemos que estamos en manos de quien ponemos nuestra vida, nuestro Señor. Tienes razón, Rocío, en manos de este Dios que siempre nos acompaña. Y como nos lo compartes, la Biblia, la palabra de Dios, nos da ejemplo de fe y misión de muchas mujeres y de todas las edades, solteras, casadas, jóvenes y de edad avanzada, es decir, de cualquier mujer, Rocío. Si me permite, también quiero traer a colación a Sara, quien se llamaba Saraí, y al tener este nuevo nombre sabemos que Dios le tenía una misión. Y hoy, Padre, muchas mujeres están desempeñando varias misiones. Tienes razón, Rocío, hoy la mujer sigue siendo muy importante. Qué bueno que haces esta actualización del mensaje bíblico, pues la palabra de Dios es una palabra que se hace historia, que acontece. Hay que reconocer, sobre todo en estos momentos, a las doctoras, a las enfermeras y a todas las mujeres que desempeñan trabajos en los hospitales en diversas modalidades. También a las que forman parte de algún grupo de solidaridad y misión y de justicia, paz e integridad de la creación. Pero hoy también yo los invito a que recordemos y nos demos cuenta también de las religiosas de clausura. A veces les decimos las monjitas cariñosamente. Ellas, las 24 horas del día, oran por toda la humanidad. Son las monjitas que a veces nos ofrecen galletitas o venden rompopes. Muy ricos, por cierto. Muy sabrosos. Y en estos tiempos, ellas están orando para que se solucione esta pandemia. Hoy hay que reconocer también a todas las mujeres misioneras en sus variados servicios, ¿verdad? Están cerrados los templos, las iglesias, pero todas ellas siguen con una misión, su misión cotidiana. Ya que la misión, Rocío, cambia en sus formas, mas no en su esencia, y su esencia es anunciar a Jesús muerto y resucitado, Rocío, ¿verdad? Esta es la esencia de la misión, Rocío. En efecto, y en esta línea también hay que tener muy presentes a las madres de familia, que en estos días tan desafiantes continúan dando vida en el hogar. Tienes mucha razón. Las mamás tienen una gran misión. Las 24 horas del día y los 365 días del año. Las mamis, diríamos, nunca descansan. Y pues ahora los invitamos a que todos escuchemos una bonita canción que nos comparten Carlos Meneses y Alejandro Onofre. Vamos a escucharla, la canción se llama Aleluya. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Meneses. Y yo soy Alejandro Onofre. Y somos de la comunidad de Resplandece. Ojalá te gusten esas canciones. Aleluya. Aleluya. El Señor poderoso es. Aleluya, aleluya, aleluya.
eres santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Recibe todo el honor y toda la gloria a ti, Señor Jesús. Santo, santo, tú eres digno de alabanza, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Nos dejan estos jóvenes que nos comparten sus dones a través del canto. Muchas gracias. Y esta noche, que nuestro tema es Mujer y Misión, ver la imagen de la Virgen de Guadalupe en este video me motiva a decirles que no estamos solos, que la Virgen de Guadalupe dijo en el Tepeyac: no temas, que nada te turbe, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Qué bonito, Padre. ¿Qué nos quiere decir que no estamos solos en medio de todo lo que estamos pasando? Es importante para nosotros como nación mexicana, como lo indicas, qué bueno que tenemos este referente guadalupano, una virgen que ha estado en la historia de nuestra nación, en los momentos más difíciles, está y sigue estando. Yo creo que es una bendición para nosotros, Rocío. Y aprovecho para recordarles que este programa lo hacemos todos. No dejen de mandarnos sus comentarios y sus aportes. Padre, vamos a unos saludos, felicitaciones. Vamos a felicitar a Eloy Castillo. Hermano, el 7 de mayo cumples un año más de vida. Que Dios te siga bendiciendo, lo queremos mucho. Él es parte del proyecto. Padre, es una gente que nos ha apoyado y nos sigue apoyando. Gracias, Eloy. Saludos a Guadalupe Zamora y familia que nos ven desde Jalapa, Veracruz. Claudia García, prima, estás desde Filipina, muchas gracias, muchos saludos. Yolanda Urquiza, gracias. Rosario, Verónica Torruco, Graciela Amador, Gloria Amador, Lourdes Alanís, Rosalina, Erika Santiago, Beto Vargas Torruco desde Tabasco, muchas gracias. Lorena Amador, gracias. ¿Algo más para ustedes? Pues yo, qué bueno que ahorita le hacemos mención de todos quienes hacen posible este momento. Como siempre, también agradecemos a la familia Gama, al Mite y sus dos jovenazos que nos apoyan, los tres unos grandes misioneros, Juanita y Dani, que ahorita por enfermedad no están. Lulú, gracias Lulú, y todos los que ya Rocío ha mencionado también. Aprovecho para seguirnos impulsando en estos momentos tan difíciles, y sus mensajes que nos comparten a nosotros también nos llenan de vitalidad, porque lo hemos dicho, estamos nosotros aquí compartiendo un mensaje de esperanza, pero también te agradecemos a ti y a ustedes que nos comparten también esos mensajes tan llenos de esperanza y de profundidad y hermandad. Muchísimas gracias. Rocío, volviendo a nuestro tema, es de llamar la atención que los evangelios nos hacen referencia de que cerca de Jesús están las mujeres. Dialoga con ellas, a unas las cura, y un grupo de mujeres lo acompañan.
Se dice que Jesús rompe el esquema patriarcal de ese tiempo. Jesús le da la misma dignidad a la mujer que al varón. Y hoy, las mujeres en la misión de la iglesia siguen desempeñando un papel de gran valía. Otras dos mujeres que aparecen dentro de la Biblia son dos hermanas, a lo mejor como muchas hermanas que nos están viendo. Ellas, ustedes lo recordarán, una de ellas es Marta y la otra María. Mientras María atiende, está cerca de Jesús, Marta, por su parte, se afana en los quehaceres del hogar. Los que profundizan los textos bíblicos nos dan cuenta de que ambas mujeres reflejan, una el aspecto activo, Marta, y la otra el aspecto contemplativo, María. Y retomando todo esto, yo invito a que en nuestros hogares unamos esos dos aspectos. Que al igual que María, no dejemos de ser contemplativos, no dejemos hoy más que nunca de hacer oración, pero que también, al igual que Marta, seamos activos en nuestras casas. Así es, Padre. Y un gran ejemplo muy real que hay en los hogares, y no me van a dejar mentir, un baluarte que fusiona estos dos aspectos de lo contemplativo y lo activo son las mamás. Tienes razón, Rocío, muy cierto. Las mamis siempre son un ejemplo vivo de fe y entrega, y en estos momentos, en estas situaciones tan adversas, ellas están siendo, ¿verdad?, la cabeza, la luz, la guía, el cobijo, y nos muestran de que se puede seguir adelante cuando hay cariño y hay amor, ¿no, Rocío? Y que siempre están, Padre, la mujer, la madre, estar pendiente de los hijos, lo hemos dicho, grandes pilares de casa, organizan, lo son todo, multifuncionales, Padre. Multifuncionales porque si el hijo se enferma, no dudamos que ahí está el papá, pero la que nunca se despega es la madre. Siempre la mamá está ahí, está con nosotros. Mira, sí, yo creo que las mamis, ¿verdad?, como los dices, siempre están llenas de funciones, y una de sus funciones es ese gran corazón que siempre comparten, siempre ese apoyo. Pues ahora, nuevamente, los invitamos a que escuchen a Carlos Meneses, que sigas adelante, también a Alejandro Onofre. Gracias por compartirnos sus tiempos, tu voz. Y ahora vamos a escuchar el canto que se llama, y qué mejor nombre para estos tiempos, que brille tu rostro, Señor. Radio Claret México, la radio que se ve. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Meneses. Y yo soy Alejandro Onofre. Y somos de la comunidad Te Resplandece, Adorar, Vivir, Amar. Brilla tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor. Y se restaurará mi vida. Se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, en nuestra vida, el compartir con nuestros hermanos, esposas, hijos, hijas, padres, hermanos, amigos, enemigos, que en cada cosa que hagamos brille tu rostro, mi Jesús. Que brille tu rostro, Señor, que brille
brille tu rostro, Señor, y se restaurará mi vida, y se restaurará mi amor. Que brille tu rostro, Señor, que brille tu rostro, Señor, y se restaurará. Muy interesante. Padre, que esa imagen de la Virgen de Guadalupe tan bonita que aparece en el video siga cuidando los hogares de todos los mexicanos. Muchas gracias. Continuamos con nuestro tema, Padre. Pues, Rocío y quienes nos escuchan, retomando el ejemplo de Marta y María, hace unos momentos nos decías que las mamás son quienes unen estas dos cualidades. Y tienes mucha razón, la mamá es la que nos enseña a rezar, a contemplar las grandezas que Dios nos da. Claro, como también lo mencionabas hace ratito, también el papá, ¿no? También. Pero la mami sabemos, ¿verdad? Tanto, tanto que se desvive. Y es ella también la que nos enseña afrontar el día a día y a trabajar. Pues Rocío, ya estamos a 5 días de celebrar el Día de las Madres, y desde hoy a todas las mamis jóvenes o de la tercera edad, viudas, las que se encuentran enfermitas, las que en estos tiempos han perdido a un hijo o no saben de él, a estas mamis, ¿verdad?, que guardan en su corazón la problemática y saben del día a día, a todas ustedes, les mandamos una palabra de aliento. Claro, desde ahora felicitamos a las mamás que están cerca o lejos. Que Dios las llene de bendiciones, Padre. Muchas bendiciones. Que sigan adelante, que nos sigan acompañando siempre. Ya estamos terminando nuestro programa, Rocío. ¿Cuál va a ser nuestra tarea o compromiso? Yo invitaría 3 aspectos. El primero, cuidemos y respetemos a la mamá. La mamá no nada más es el 10 de mayo. Cierto. La mamá es todos los días. Hay que cuidarlas, hay que quererlas, Padre, hay que consentirlas. Pero no nada más el domingo, que es 10, todos los días, Padre. Tienes razón, tienes razón. 2, que sigamos creando redes de solidaridad con el prójimo, desde lo poco y cercano. 3, que en nuestros hogares, hombres y mujeres, seamos contemplativos y activos. Recordemos a Marta y a María, que no dejemos de hacer oración, pero que también nos acomodamos en los quehaceres de la casa. Y más en estos momentos, pues yo me quisiera detener en estos momentos, agradecerle como siempre, ¿verdad? Y un abrazo muy afectuoso al Padre René y a todos los que colaboran en Radio Claret, ¿no? Pues sin ellos, ¿verdad? Estos mensajes que preparamos con mucho cariño, escuchándolos a todos ustedes, como lo hemos dicho, este programa pues lo realizamos con todos, con tus comentarios. A veces nos ponemos a estudiar la Biblia, aquí los jóvenes Gama, con su mami también, nos comparten, nos dan una palabra y vamos conformando pues este mensaje, como decimos, y te agradecemos a ti que nos acompañas. También, si me permiten, aunque es poco el auditorio de los sordos, pues yo, ¿verdad?, su amigo, a nombre de los misioneros claretianos, a todos ustedes, hermanos y hermanas sordas, les damos un grande, grande, grande abrazo. Que siempre, siempre sigan, ¿verdad?, adelante.
el amigo que es Jesús, a todos nos cuida. Agradecemos a todas las plataformas que nos transmiten. Yo quisiera agradecer también a todas las personas de Torreón que nos acompañan, a Bego, Begoña, también una gran misionera, a Guadalajara, a Juan Hinojosa, a Rosario, que también, ¿verdad?, todos los que hacen posible y tienen un programa aquí en Radio Claret, pues ella con un grupo de jóvenes también nos están apoyando en todas las labores que estamos haciendo, a Francisco e Ingrid, a Eva Reyes, y pues muchos se nos escapan, pero sabemos que todos ustedes están ahí. Nos da pena, no se sientan mal. Te mandamos un cariñoso saludo. Y si me permiten, nos han dicho muchos de ustedes las citas bíblicas que ustedes utilizan, dónde hace la referencia, con qué nos iluminamos. Les agradecemos aquí a producción a los hermanos Gama, y pues en los programas ya tratamos de que salga el enlistado de las citas bíblicas por si tú quieres seguir profundizando, porque nuestro programa es la alegría de la palabra y la alegría es Jesucristo, y por eso aparece el enlistado de las citas bíblicas. Padre, si me permite, tengo unos saludos, ¿sí? Max y Adriana, Rosa Ruiz, Pablo González, que siempre también nos acompaña, Rosalía Mejía, Renan Torruco, gracias desde Puebla, Tere Torruco, gracias desde Tabasco. Padre, y un agradecimiento a todos ustedes, porque seguimos llevando alimentos a la calle. Y gracias por acompañarnos con sus oraciones, que nos ayudan mucho. Entonces, Dios, muchísimas gracias. Pues ya para cerrar, los invitamos a que nos acompañen con el rezo del Ave María en este mes, el mes de María, mes del Rosario, la Madre que siempre nos acompañe, y que ahorita que rezamos, que también la bendición y el cobijo de la Virgen María llegue a todas las mamis, como decíamos. Les mandamos un gran saludo y muchas felicitaciones. Pues decimos juntos, quienes nos puedan acompañar: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pues el Señor de la vida nos llene de cuidados, de bendiciones, y que nos dé lo que más nos haga falta, y Él nos bendice siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mil gracias por todo. Gracias. One, two, one, two, one, two, one, two.